Por favor, ten piedad. Kadir, tú me conoces. ¿Crees que soy un monstruo? He sufrido mucho. Mira, por culpa de mi padre, perdí a mi familia. Y una mina personal me desgarró la piel. Estuve en una prisión donde me torturaron 7 años. Kadir, no sabía lo que hacía. Perdí la conciencia, de verdad. Destruiste una familia completa. Una familia que te había ayudado. Y también a sus hijos. A sus hijos pequeños. Eyup, tú eres padre. ¿Cómo fuiste capaz? Sí, soy padre. Permíteme ser un padre. Déjame que haga feliz a mi familia. Kadir, cuando éramos unos chicos, nos llevábamos bien. Siempre te ayudé, amigo mío. Ahora, por favor, ayúdame. ¿De qué ayuda hablas? Tú a mí nunca me ayudaste. Seamos claros en eso. Siempre me metiste en problemas. Luego salías huyendo. Y nadie podía tocarte porque eras el hijo de un gran señor. Yo recibí todas las golpizas que te merecías. ¿No lo recuerdas? En fin, no tiene nada que ver con el pasado. Dejaremos que Gulperi decida por ella misma. Y también los chicos. La verdad no te entiendo. Ellos te quieren y te valoran. Tal vez podrían entenderte y perdonarte. ¿Es tu última palabra? ¿Y la tuya? Bien. Papá, no nos llamó Yokan. Ahora voy con el abogado Kadir. Le pediré que cumpla su palabra.